cara. Loro chico, quítate la chapa. Coroa. Sí, no puedo decir nada, espero que haya respeto entre el señor acá. ¿Eh? Felicidad a usted. Felicidad a usted, ¿eh? Y ahí escuchábamos el sorteo del árbitro Romualdo Arpifilo de Brasil con el capitán Juan Rodríguez de Unión Española, sábado 20 de marzo de 1971. Estadio Nacional, Unión Española versus Cerro Porteño por la fase grupal de Copa Libertadores. El cuadro chileno formó con Juan Olivares en portería, Juan Machuca, Juan Rodríguez, Raúl Angulo y Antonio Arias en defensa. Luis Hernán Carballo, Guillermo Yava, Rogelio Farías, Osvaldo González, Alberto González y Leonardo Vélez. Director técnico Néstor Isela. Ingresaron después José Novo por Farías, Hugo Berli por Angulo. 56.231 personas en este encuentro de 1971. Para una expulsión. Ahí vimos la expulsión a Guillermo Yava al minuto 82, que aún hay dudas por qué fue expulsado. Vemos las llegadas entonces a esta fase grupal con Colo-Colo, los paraguayos de Guaraní y Cerro Porteño. Este video es de la penúltima fecha de la fase grupal, que finalmente ganó Unión Española para meterse a semifinales contra Barcelona de Ecuador y Estudiantes de La Plata. ¿Su impresión sobre el partido? Bueno, un partido difícil por la forma como transcurrió todo después de la expulsión de Yava. Creo que Unión Española hizo todo lo posible por sacar adelante un resultado, pero creo que Cerro Porteño venía a buscarlo. Pobló mucho su defensa, tiene muy buenos jugadores, que creo que nos complicaban el partido en la parte ofensiva, que creo que era lo más importante. ¿Usted cree, no sé, a nosotros nos llamó la atención una cosa, la forma en que fue expulsado Yavar? Nunca habíamos visto que expulsaran a un jugador por esa causa, ¿qué le parece a usted? Bueno, resulta que hay un precedente en Buenos Aires hace pocos días atrás, que ocurrió un incidente bochornoso para el fútbol sudamericano, entonces parece que los árbitros venían preparados para tomar la más mínima, la máxima determinación en cualquier incidencia, por menor que fuera. ¿Ustedes esperan confiados ahora lo que resta de la Copa? Sí, creo que tenemos muchas posibilidades de jugar con Colo-Colo, porque sabemos que Colo-Colo a Cerro Porteño tendrá que hacerle mucha lucha y el último encuentro va a ser decisivo.